editar mi competencia digital conectándome yo solo. No sé si eso de cama, pero bueno, da igual. Una cosa, antes de terminar, estamos haciendo pequeñas entrevistas a los mismos que estaban en el Banco de Buenas Prácticas. Sí. Porque vamos a hacer material para difusión, para hacer un vídeo, para hablar con ellos. Entonces, cuando tengas un rato, hagamos la jornada, te pasas por el protocolo, que están mis compañeros, me dices que eres uno de los profesionales que participan en el banco, te van a hacer un par de preguntas de qué significa hacer la práctica y qué se puede aportar. Y luego ya montaremos la historia de los que nos captamos hoy. Vale, gracias. Ya vi cuando vi el programa de esto, ya vi nuestra María Jesús. Venga, María Jesús, me alegro un montón. Muchas gracias. Hola. Hola. Ya está. Fenomenal. Venga, tú como quieras. Pues no lo sé, porque a mí eso no me permite gesticular con las manos.
yo creo que se quedará ahí. El orden.
Pues nada, me pongo aquí entonces. Como ellas la van a hacer de pie también. Si lo puedes hacer desde aquí, puedes engancharlo, ¿sí? Sí, lo he hecho antes. El micro, ¿eh? Sí, vale.
Buenos días. Después de esta breve pausa que hemos tenido para tomar un café y de la interesante charla de la mesa inaugural, vamos a comenzar con la mesa titulada Experiencias de innovación en el aula, impacto de la competencia digital docente. Me acompañan en esta mesa docentes de la casa, de la Universidad Rey Juan Carlos. Entre ellos nos encontramos con Antonio Julio López, que está a mi derecha. Está también Rebeca Martín Nieto, está Irene Ross y Alfonso Cuadrado al final. Bien, los currículos que voy a ir narrando, previo a estas presentaciones que se van a desarrollar cada uno de los ponentes y que integran este panel, así como la experiencia docente con la que cuentan, son avales más que suficientes que les capacita para hablar sobre la temática que vamos a abordar, que es la de experiencias de innovación en el aula y el impacto de la competencia digital docente. Bien, Antonio Julio es profesor contratado doctor de la Universidad Rey Juan Carlos, es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos, es coordinador del primer curso de grado de Ingeniería de Materiales de la Universidad Rey Juan Carlos, posee además el pasaporte de competencia digital docente nivel C2, máximo nivel del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y desde el año 2017. Igualmente, cuenta con el certificado de actitud pedagógica por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con más de 35 publicaciones científicas en el área de conocimiento de las ciencias, de la ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica. La temática que va a abordar Antonio es el vídeo en evaluación de aula virtual. Así que, sin más preámbulos, cuando quieras, Antonio. Muy bien. Muchas gracias, Begoña, por la presentación. Dar las gracias también a URJC Online por invitarme a dar la charla. Los que me conocen pues saben la ilusión que me hace estar hoy aquí. Y bueno, pues la temática que me propusieron fue pues una experiencia que está ahora mismo en marcha, que es la inclusión de vídeos en exámenes de aula virtual. Quería empezar haciendo un aviso a Maricarmen Gálvez. Hay algunos vídeos, ¿vale? Pero son GIF, no estoy incumpliendo ninguna norma de nada porque sé que le va a dar un patatús cuando vea ciertas cosas, ¿vale? No estoy incumpliendo ningún derecho de autor ni nada. Entonces, el viaje que empecé hace unos años a nivel docente, pues me ha llevado hasta donde estoy ahora mismo, ¿no? A nivel de intentar incorporar material audiovisual a mis asignaturas. Siempre he dado clases en tecnologías de fabricación y yo estudié pues igual, con medios, digamos, con medios estáticos. Cuando empecé a dar clase, esta imagen me gusta mucho porque es un poco, resume muchas cosas, ¿no? Es el profesor de espaldas al alumno, apuntando cosas en una pizarra, el alumno como que está desconectado de la clase, está mirando un móvil. Bueno. Mi viaje empezó pues, con cómo intentar transmitir los conceptos a mis alumnos de manera más efectiva, ¿no? Esto es un esquema que yo estudié, ¿vale? De lo que es un proceso de forja. Pues es que son unas líneas ahí trazadas a vuela pluma que pues, uno no sabe en qué consiste hasta que no se lo explican y cuando te lo explican con palabras tampoco tienes por qué entender muy bien en qué consiste la técnica, ¿no? Ya con Google Imágenes pues, la cosa fue mejorando. Empecé a incorporar imágenes en las clases y ya observamos ciertas cosas, ¿no? Como que pues, la técnica parece que implica calor porque hay un material ahí que está iluminado y hay un señor y te haces una idea de cuáles son las dimensiones, ¿no? Del producto que está tratando y tal, pero aún así se me quedaba corto. O sea, le decía, no soy capaz de transmitir bien los conceptos y mis alumnos yo creo que no están adquiriendo las competencias que tienen que adquirir. Entonces, pues empecé un periodo ahí de reflexión por el año 2009. Y lo que decían antes es verdad, o sea, te sientes un poco como un,
Vaticano, ¿no? Estás en un área de ingeniería donde lo que se lleva es la clase magistral, donde el decir que estás incorporando técnicas metodológicas te miran así como raro y te dirán, tú lo que no quieres es impartir los contenidos, y tal, y dices, ¿qué tiene que ver los contenidos con la metodología? Bueno, el caso, que empecé a reflexionar, ¿no? Y pues te das cuenta que como especie que somos, pues que nos encanta el movimiento, ¿no? O sea, desde pequeñitos, pues el movimiento para nosotros es diversión, ¿eh? Practicamos movimiento, nos encanta subir a los columpios, vemos vídeos, vemos dibujos animados, nos encantan las montañas rusas, ¿vale? Todo lo que implica movimiento lo relacionamos con, esto es interesante. Bueno, entonces, a nivel de ingeniería de fabricación, pues incluso hay, ¿vale?, vídeos, fijaros, es un vídeo, ¿vale?, es una animación, donde se explica pues, en qué consiste un proceso de remache. Si yo cuento en qué consiste el remachado y no digo nada más, o si incorporo un vídeo mientras se lo estoy explicando, pues la cosa gana bastante. Los alumnos ganan atención, te hacen mucho más caso. Y es un poquito aplicar la frase esta de Confucio, ¿no? De oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. Ojalá tuviera en clase una remachadora para ponerme a practicar con los alumnos el remachado, pero no siempre es, es posible, ¿no? Entonces, esa ha sido la evolución a nivel de explicación de los conceptos, ¿no? Es pasar de imágenes ahí raras a imágenes ya más interesantes o ver un vídeo de forja. Y esto es lo que hago con los alumnos normalmente en mis clases, ¿verdad? Tenéis una pieza de acero forjándose y lo que hago es pues, apuntar en la pizarra pues, la ecuación matemática que rige el concepto de forja y cuáles son los parámetros clave del proceso y luego intento ilustrar con vídeos la importancia de cada uno de esos parámetros. Un poco con la idea de que ellos entiendan mejor la técnica, ¿vale? Y que luego en un examen se acuerden de pero aquel vídeo donde nos explicaba la importancia de la fricción, sepan que lo tienen que aplicar en la resolución de sus ejercicios. Pero seguí dándole un poco vueltas a la cosa, ¿no? Tuve la suerte de participar en un proyecto de innovación docente con Google en el año 2014, ¿vale? Y era utilizar Google como herramienta educativa en la docencia universitaria. Utilizábamos pues, comunidades de Google para crear una especie de foro con los alumnos donde yo les subía los vídeos que yo utilizaba en las clases. Hasta ese momento lo que utilizaba son listas de reproducción de YouTube, de donde saco prácticamente todos los vídeos. Pero claro, el problema es que ellos no podían comentar nada ni preguntarme nada sobre los vídeos. Y las comunidades Google pues, sí que te permiten esa interacción, ¿no? El alumno sobre los vídeos que yo subía podían hacer preguntas, se contestaban entre ellos mismos, la experiencia fue bastante, bastante positiva. Y sobre todo tenían pues, los vídeos clasificados por temáticas, ¿no? En función de las clases que yo iba dando e iba impartiendo. Entonces pasé un poquito de lo que yo transmitía a cómo ellos luego en casa iban a poder estudiar la asignatura, ¿no? También con vídeos. He utilizado herramientas pues, como Edpuzzle, ¿no? Donde ya no solo te permite explicar conceptos, sino que luego te permite preguntar. Los alumnos ven los vídeos que se suben a la herramienta, les salen preguntas, ¿sí? Y los alumnos son capaces de ver si están acertando o no están acertando, están identificando las técnicas de forma correcta. Bueno, en cuestión del alumno, pues viéndolo desde su lado, ¿no? Ellos el día a día, pues como ya han dicho antes en el panel, el día a día suyo es tecnológico. Que sean dominadores de la tecnología o no, esa es otra historia, pero sí que la manejan, ¿verdad? Estudian con ordenador, con tablets, van a clases donde hay un proyector, donde muchas veces ya van con sus ordenadores para atender tus explicaciones, hacen trabajos en ordenador, pero claro, luego llegan al examen y se encuentran con esta situación. Es un examen en papel. O sea, estamos en el 2018 y nada ha cambiado. Este es un cuadro de Toulouse-Lautrec de 1901, un examen en la Facultad de Medicina de París. Y estamos en la misma situación. Claro, yo doy clases en presencial, que no lo he dicho, yo no doy clases en online. Entonces, esto sigue siendo así. Y a mí me chocaba. Y aquí empezó la tarea más ardua, ¿no? que tuve, que es cómo intentar, ¿vale? Pues, conciliar lo que yo estaba explicando con vídeos, lo que ya ellos estudiaban también ayudándose con vídeos,
y la parte de demostración de sus conocimientos. ¿Vale? Claro, les examinamos en estático, como llamo yo, ¿no? Papel, boli, un aula convencional. Y la búsqueda fue pues, encontrar la herramienta para poderles evaluar con la existencia de esos vídeos y que fuera una herramienta oficial de exámenes. Podía haber utilizado el Edpuzzle, pero eso luego a la hora de generar registros pues no son registros válidos, ¿vale? Oficiales en una universidad. Bueno, entonces empecé a formarme, ¿vale? Empecé a formarme, bueno, hice 17 cursos de innovación docente, conseguí el certificado de educador innovador de Microsoft, bueno, una serie de cuestiones y el itinerario, ¿vale? El pasaporte de competencia digital que mencionaba antes Begoña y el itinerario formativo aquí de la URJ. Bueno, entonces lo que empecé a definir lo que quería. Una vez que te formas, vas viendo, ah, pues esto podría utilizarlo, esto tal, esto metodológicamente tiene sentido. Entonces lo que yo quería era que los alumnos fueran capaces en los exámenes también de ver un vídeo, reconocer la técnica y a partir de ahí responder unas cuestiones planteadas. Fueran ejercicios numéricos o fueran de la parte más teórica de las tecnologías de fabricación. Y la primera experiencia, planté hace unos años la innovación, y era como una especie de híbrido. Ellos estaban en clase, yo les proyectaba los vídeos en los proyectores, ellos miraban y luego contestaban en papel unas preguntas. Claro, la experiencia fue un parcialito pequeño que hice, una prueba, y la experiencia fue, pues tengo que reconocerlo, que fue un total desastre. Porque cada alumno, pues había alumnos que no reconocían la técnica a la primera y te pedían repetirla. Otros que ya decían que ya lo habían visto y que querían pasar a la siguiente pregunta. Pues aquello fue, claro, los híbridos muchas veces pues no funcionan, ¿no? En la naturaleza muchas veces los híbridos los descarta. Y a mí me descartó esta implementación. ¿Vale? Entonces tuve que redefinir un poco el proceso de innovación, ¿no? Es qué pasa si el alumno no reconoce la técnica y tiene que volver para atrás. El aula era imposible. Y pensé pues, en aula virtual. ¿Vale? Utilizar vídeos de YouTube incorporados en aula virtual y hacer exámenes online, en aula de informática. Bueno, aquí viene el problema. Si te descargas los vídeos que no debes, ya os lo digo, estás infringiendo los derechos de autor. Poner enlace en las preguntas, el típico URL, pues genera un mare magnum de pestañas abiertas que el alumno ya al final no sabe qué está contestando, a qué pregunta y tal. Y de verdad, en aula virtual hay gente por detrás que mira y de repente me llamaron, ¿vale? Y me dijeron, ¿te puedes subir? Que queremos charlar contigo. Y amablemente, pues, Mari Carmen me propuso, vamos a ver, tú redactas la pregunta. Tienes 16 modalidades de preguntas que redactar. Ya había hecho yo alguna pruebecita, pero con preguntas de estas de elección múltiple y ya está. Y me dijo, e insertas un código. Y me facilitaron el código. Es un código muy sencillito. Entonces, que tú copias, pegas una parte final, que es el URL del vídeo de YouTube, seleccionas el tiempo de reproducción, qué segundo se empieza, qué segundo acaba. Y hay un botoncito ahí mágico, que es en el de embeber. Y cuando lo vuelves a pulsar, pues el vídeo está incorporado a la pregunta. Y eso es lo que el alumno ve. Y lo bueno es que puede reproducirse en cada pregunta el alumno las veces que el alumno quiera. Posteriormente responderá las preguntas que yo le plantee. Bueno, entonces así queda, ¿no? Así visualmente, eso es la parte de arriba en azul, pues es el texto del ejercicio. Ese es el vídeo que tienen que visualizar y reconocer la técnica, ¿vale? Y ver ciertos aspectos clave. ¿Sí? Y luego, posteriormente, pues contestan a las preguntas. Entonces, bueno, pues en el 2016-17 ya pasé a examinar, como veis, a los alumnos en aula virtual. Están todos juntitos, no hay problema, porque las preguntas salen al azar. Entonces, es muy difícil, exámenes de unas 40 preguntas, que a un alumno que está al lado le salga la misma, es bastante complicado. Y bueno, pues la verdad es que así quedan finalmente las preguntas, preguntas bastante visuales, muy bonitas, donde el alumno reproduce el vídeo y abajo tiene, ¿vale? Tiene las posibles respuestas que puede dar, es una modalidad de pregunta, ¿vale? Donde tiene que decir el nombre de la técnica y ciertas cositas, ¿vale? Con desplegables que tiene que ir seleccionando.
Estoy utilizando últimamente bastante el modo de comprobar, donde el alumno puede dar una primera comprobación a sus respuestas. Si acierta, pues pasa a la siguiente, si no, le da una segunda opción, ¿vale? Ahí como gamificación, ¿eh? Te doy una segunda vida para contestar a la pregunta, ¿vale? Bueno, funciona también bastante bien. Y bueno, pues lo que hice pues al final, después de la experiencia, lo que he ido haciendo durante estos años es seguir tomando datos de qué es lo que opinan los alumnos de la experiencia, ¿no? Y ahí veis que ellos sí que dicen, esta pregunta, el quesito este, que comprenden mejor los procesos de fabricación, ¿vale? Utilizando vídeos en las clases. Utilizo vídeos pues, de relativa calidad para la transmisión de los conceptos. Hay que tener cuidado porque, claro, fijaros los resultados, ¿no? Sin vídeos en examen, el 82% de aprobados, con vídeos en examen, el 87% de aprobados. Es que doy en carreras, pues claro, aeronavegación. Pues es que los alumnos son buenísimos. Y ahí el grado de mejora, pero bueno, aún así ellos consideran que aprenden mejor, ¿vale? Y he aumentado un poquito de aprobados y las calificaciones son mejores sobre todo. Ellos opinan que se evalúan los conceptos de forma adecuada utilizando este tipo de exámenes y la facilidad a la hora de responder preguntas en aula virtual pues también le parece bastante fácil. Y este es el resultado que más me gusta, ¿vale? Y es que es lo que yo quería. ¿Soy capaz de transmitir mejor los conceptos? ¿Sois capaces vosotros como alumnos de comprender mejor los conceptos cuando yo utilizo vídeos? Muchas veces digo que no utilizo vídeos enriquecidos. Voy a clase, les proyecto vídeos y con mis comentarios enriquezco los vídeos. Es darle un poquito ahí la vuelta a la situación. Y bueno, las conclusiones que saco de la experiencia, aparte de que, pues que aprendes bastante preparando las clases de esta forma y los exámenes igual, ¿vale? Pues una de las conclusiones es que adquirir competencia digital docente para mí, ¿vale? Ha sido clave para poder realizar este proceso de innovación. Y que el uso de vídeos, desde luego, me permite explicar de un modo más efectivo, mejorar la adquisición de las competencias de mis alumnos y evaluar mejor las competencias que ellos han sido capaces de adquirir. Y nada, esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la experiencia de esa incorporación de los vídeos en los exámenes y por esa reflexión sobre la evaluación de los contenidos que a veces se nos olvida cómo han ido modificándose. Bien, vamos a dar paso a la experiencia de Alfonso. Alfonso, cuando quieras, voy a presentarle. Es profesor titular interino de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, del máster en diseño de narrativo de videojuegos y sus líneas de investigación se centran en las influencias e interdependencias en la narración y estética del cine, las series televisivas y los videojuegos y la influencia de las mecánicas de los juegos en el aprendizaje. Ha dirigido el proyecto Game Press sobre las relaciones entre prensa y videojuegos y ha publicado varios artículos sobre innovación docente centrados en la metodología. La temática sobre la que va a hablar Alfonso va a ser los procesos de gamificación en las asignaturas. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias. Gracias a todo el equipo directivo de ORJC Online por invitarme. Es un placer siempre colaborar con vosotros. Yo voy a abordar un tema un poquito extenso. Sé que en los 15 minutitos o 10 minutos que tenemos es complicado hablar con cierta profundidad de un tema que es bastante conocido, es uno de los temas más tratados dentro de la innovación digital. Yo llegué a este tema por bucear en mis propias líneas de investigación y de docencia. Yo me he dedicado siempre a la narrativa audiovisual, al guión, luego di el salto a la narrativa interactiva, me metí en el mundo de los videojuegos, clase aquí en el grado de diseño y desarrollo de videojuegos, narración y diseño. Y al final, al comparar medios, te das cuenta de las raíces profundas de los encuentros en las formas de comunicar conocimiento. Eso me llevó a bucear también entre el enfrentamiento de dos formas de transmitir el conocimiento que ya hunde sus raíces en nuestra cultura greco-latina, el enfrentamiento entre el
saber lógico y el mítico, la época de Aristóteles, Platón, y al final te das cuenta que todo eso sigue trabajando en nuestro mundo occidental, entre el conocimiento más institucional, el conocimiento que trae la ficción y el conocimiento que traen los juegos. De ahí, de juegos, de conocimiento, gamificación, bueno, pues ahí me metí un poco a investigar cómo estas técnicas, que en cierta forma también han estado de una forma u otra siempre un poco vinculadas a la enseñanza, pero hoy gracias a una cierta apertura de miras, también a la inclusión de herramientas digitales, nos permiten bucear en las posibilidades de incorporar las estrategias de los juegos para reforzar nuestras enseñanzas. Bien, yo os voy a plantear, no puedo hablar al completo, sí vamos a hacer algún pequeño repaso de algunas, para meternos un poquito en harina, en faena, de por qué se introduce la gamificación, un poquito cuál es su filosofía. No os puedo hablar de muchos procesos, porque eso sería una clase ingente, hay textos y textos que han publicado RJC Online sobre eso. Os voy a señalar un aspecto, probablemente muchos de vosotros a lo mejor habéis hecho algo de esto o habéis leído sobre la gamificación. Os voy a señalar un aspecto y una serie de procesos muy determinados que quizás son de los que menos se tratan. Ahora los vamos a ver. Muchas veces nos planteamos de por qué este tema de la gamificación, sin meternos mucho en filosofía de diversos intereses. Siempre escucharéis y se hablará de mucho de que fomenta la motivación del alumno, mejora la docencia en todas sus capacidades, o a veces por interés personal, es decir, bueno, pues porque nos gusta la innovación o porque lo necesitamos para otro tipo de rendimiento académico. ¿Vale? ¿Dónde podemos introducir estrategias de gamificación para las asignaturas? En varios sentidos. No toda la gamificación se aplica de la misma forma. Como ya os digo, veremos un poco en esta introducción para luego centrarnos en un caso concreto. Pues desde compresión y adquisición de contenidos, resolución de problemas, adquisición de competencias, son muchas las esferas donde podemos introducir eso. Pero siempre hay una cosa, y es donde yo sobre todo quiero centrar mi pequeña intervención, es que estamos a veces muy, digamos, acosados por la nube de, pues a veces, el batiburrillo de técnicas, de tecnologías, y aunque resulta muy obvio que todo lo que hacemos está centrado en el alumno, a veces lo olvidamos. Parece que llevamos siempre a un primer término que hemos hecho nosotros, herramientas, con qué nuevas pedagogías, de cara a publicaciones, de cara a muchas cosas, pero quien está ahí es el alumno. Entonces yo me voy a centrar mucho, aunque luego veréis cómo aterrizaré en cosas más pragmáticas que todos manejamos todos los días, las guías docentes, analizar nuestras guías docentes, en el fondo qué queremos transmitir con nuestro proyecto docente, pero no, muchas veces nos olvidamos del alumno, y de por qué está aquí, qué es lo que recibe, cuál es su experiencia y cómo sale. Todos hemos sido alumnos, y bueno, seguimos siendo alumnos en la medida que nuestro aprendizaje sigue estando vigente en nuestra tarea docente. Pero voy a centrar una cosa en un tema que es eterno, que todos lo conocemos, pero que siempre, como digo, no debemos de olvidar. El concepto cualitativo de cara al alumno de su percepción de la docencia. Ya veréis cómo todo esto enseguida lo enlazamos con las técnicas de gamificación. La experiencia que recibe el alumno constantemente es muy cuantificadora. Todos estamos imbuidos en expedientes de notas, de títulos, queremos notas de aquí, notas de allá, sacamos gráficos, sacamos porcentajes. Parece ser que la cuantificación es la medida ahora de todas las cosas. Cuantificar y sacar, en la época además de la minería de datos, enseguida es muy fácil sacar cuantificaciones. ¿Pero realmente el alumno le sirve la cuantificación para su vida personal? Y fijaros que aquí saco un gráfico de una cosa que todos conocemos, que además me lo ha, me
lo ha anticipado casi Antonio con el viaje docente, que es eso que se ha popularizado mucho en narrativa y que ahora se aplica a muchas otras esferas de la vida, el viaje del héroe, el viaje del crecimiento, el autoconocimiento en cierta forma, ¿no? Y ahí es donde yo quería llegar y vamos a ver cómo también podemos utilizar procesos de gamificación no solo para otros intereses que son perfectamente legítimos y que desde luego totalmente valorables de adquisición de determinados conocimientos, fijación de destrezas, competencias, etcétera, etcétera. Pero podemos hacer que el alumno, además de todos estos intereses tan tangibles, de transmitir temarios, de producir conocimiento cuantitativo, la experiencia docente sea un conocimiento cualitativo para él, un autoconocimiento, en definitiva. Cuando sale un alumno, todos hemos sido alumnos, vuelvo a repetir, no solo hemos pasado por determinadas asignaturas, tenemos un expediente, tenemos un título, esto nos va a servir con determinada nota a los alumnos cuando accede a la universidad, la obsesión legítima y normal por la nota de corte, pero en el fondo sabemos que ese viaje del héroe, ese viaje del alumno es el autoconocimiento, luego tiene que medirse con la vida. También la enseñanza es una herramienta para autoconocerse, descubrirse. Muchos de vosotros, seguro que a lo mejor empezasteis con algún tipo de interés y habéis acabado en otra cosa. Es el proceso del conocimiento de uno mismo. Entonces, en esa línea, yo quiero centrar mi interés en algunas técnicas que permiten introducir dentro de la asignatura relacionado con los contenidos y relacionado con las competencias, como veremos, unas técnicas que sirvan hacia, a través de un conocimiento y una valoración cuantitativa, que es inevitable, a un conocimiento más cualitativo de las competencias del propio alumno. Como decimos, que él se sienta partícipe, que él se sienta involucrado, que eso tenga en cierta forma una sensación que le sirve no solo para aprobar, no solo para conseguir mejores resultados, sino que eso le traspase, para bien o para mal. Breves apuntes simplemente para recordar algunos conceptos de la idea de la gamificación y sobre todo centrarnos en el mundo de los juegos, ¿no? La gamificación es la utilización de técnicas de lúdicas dentro de la enseñanza y que en cierta forma repasa todos los elementos del mundo del juego para utilizar en determinados procesos académicos. El juego es un sistema que incorpora un mundo de ficción, unas mecánicas y una actividad del usuario, que en cierta forma podemos tener desglosadas en cualquier tipo de juego, un tipo de juego de mesa, donde veis tenemos un mundo de ficción, unas reglas, algo que siempre hace un jugador, como en un videojuego, ¿vale? Esa actividad del jugador, en cierta forma, lleva al concepto siempre de la simulación. En una simulación, alguien se está enfrentando a un sistema, que es un modelo de la vida real, un mundo de ficción, y ensaya una serie de capacidades del mundo mediante una interacción, una inmersión, está metido muy dentro de ese mundo, como en un simulador, y se produce siempre una emergencia. ¿Qué es esto de la emergencia? Es importante para lo que vamos a contar de este tema. La emergencia siempre es un descubrimiento, un conocimiento que adquiere el propio alumno dentro de ese sistema de simulación a través de conocer el mundo y conocerse a sí mismo. Es decir, yo soy bueno en esto, soy capaz de tener determinadas estrategias o no. Es decir, eso es lo bueno que tienen los sistemas de simulación y buena parte de los juegos, el autoconocimiento de sí mismo aparte del sistema. Ese autoconocimiento siempre está ligado a cierto concepto de la libertad. Ahí está la tarea, la diferencia entre una tarea muy dirigida y una tarea que tenga una cierta libertad, donde podamos dar al jugador y por lo tanto a lo que nosotros vamos a plantear dentro de las asignaturas, una cierta libertad en el sentido de que él pueda medirse con sus intereses dentro del sistema. Ahí conseguimos más motivación, ahí conseguimos
más involucración. Por lo tanto, sale más la personalidad. Bien, dicho todo este preámbulo muy rápido y me quedan pocos minutos, voy a contar un concepto que determinadas técnicas de juegos pueden aplicar a esta idea del autoconocimiento. Porque cada juego nos enseñará algo y cada juego nos podrá servir en cierta forma para aplicar un determinado concepto de gamificación según los intereses. Y sobre el autoconocimiento personal, el estilo de juegos que más nos ayuda son los juegos de rol. Supongo que a lo mejor aquí habrá algún aficionado o no. Juegos de roles tradicionales, de lápiz y papel de mesa, videojuegos, etcétera, etcétera, donde ya sabéis que se encarna un tipo de personaje. Estamos ya en un perfil muy personal. Y que principalmente está desglosado, bien sea como vemos aquí en pantallazos de videojuegos o en hojas de personaje, una serie de características que va a emular o va a intentar implementar el jugador en su papel dentro de ese sistema de ficción. ¿Vale? Esto es en cualquier hoja de aventuras, de rol que he cogido por ahí. Y como veis, pues ahí se van introduciendo puntos en cada una de las habilidades y destrezas que tiene que ver. Bien, y ahora entramos nosotros con este planteamiento. ¿Cómo puedo coger yo una guía docente y de ahí extraer una serie de pautas para poder establecer una serie de roles y competencias que me permitan hacer tareas con el alumno para que yo pueda, en cierta forma, conseguir no solo una adquisición de conocimientos e implementar una serie de destrezas, sino que él tenga un autoconocimiento de sí mismo dentro de esas tareas? Bueno, yo tengo aquí capturadas, no sé si se ven muy bien, pero bueno, no los vamos a comentar, una de las, digamos, pilares para los que podemos hacer eso. Diversas guías docentes que he cogido, al final me centro en, cogido de todo tipo, me centraré en una mía, y ya sabéis que tenéis, si cogemos guías que podemos coger libremente, pues hay montones de competencias. ¿Qué es lo que se supone que las competencias? Algunas son muy genéricas, otras muy específicas, y bueno, pues cada una un poco es de su padre y de su madre. Aquí se han hecho, pues cada uno obviamente tenga bien entender. En ese sentido, que la propuesta sería, y si nosotros analizamos siempre nuestra guía docente como varios pilares a la hora de introducir facetas de conocimiento. Las competencias serían aquellas actitudes que indudablemente el alumno tiene que adquirir por encima, a la vez, complementando a los conocimientos. ¿Y si yo transformo algunas de las competencias y las desgloso en habilidades, conocimientos y destrezas? Puedo coger yo, por ejemplo, en mi caso, en esta guía de una asignatura que doy de Fundamentos de Diseño y la Jugabilidad, pues he establecido un desglose de habilidades generales, de conocimientos generales y de destrezas, y los relaciono, ¿vale? Como veis, es detallar, desglosar, sistematizar cosas que tenemos, a lo mejor, de una forma un poquito más nebulosa en nuestra guía docente. Bien, y si propongo, por ejemplo, tres trabajos con tres roles distintos. En el caso de mi asignatura, pues a lo mejor a la hora de hacer un diseño de juego, pues hay tareas que tienen que ver más con la dirección, con la creatividad, con la tecnología, ¿vale? Y que sean rotativas. Yo voy ligando algunas habilidades con determinados conocimientos y con determinadas destrezas, las voy valorando y el alumno va sabiendo un poco cómo es la valoración en cada uno de esos perfiles. En cierta forma, lo que vamos haciendo, por ejemplo, como veis, lo tengo aquí ligado rápidamente en rojo en cada una de ellas, en cierta forma lo que estoy es ayudando al alumno y también a mí en mi proceso de creación de las tareas correspondientes a los objetivos docentes, a que todas las competencias que en cierta forma estamos intentando implementar a través de la guía le ayuden a autoconocerse en un perfil no ya solo cuantitativo, cualitativo. ¿Qué es lo que mejor yo estoy haciendo dentro del abanico de perfiles que me ofrece la asignatura? ¿Cómo puedo mejorar yo mi forma de ser? Es decir, a que el alumno se dibuje en cierta forma. Bueno, esto es un ejemplo muy rápido y voy acabando ya que me he pasado un poquito.
la idea de cómo, en cierta forma, nuestro material básico, el análisis de nuestra propuesta docente, nos puede permitir conseguir diversos objetivos que nos hagan ayudar, en este caso, he ido a algo muy determinado, podemos gamificar para conseguir, como digo, fijar conocimientos, para crear actitudes colaborativas y competitivas. Pero nuestra guía docente que utilizamos ahí a veces un poco está ahí, o a veces no la hemos hecho nosotros, tenemos que coger guías docentes de otros equipos, ahí podemos sacar perfectamente del temario de las competencias y del plan de trabajo toda una idea para trasladar a esas mecánicas de juego o a la actividad del jugador barra alumno. Y fijarnos en juegos, esas serían mis tres recomendaciones que teníamos en la diapositiva anterior. El análisis de nuestra propuesta docente, el fijarnos en qué técnicas nos pueden ayudar para lo que nosotros queramos hacer, si queremos implementar estrategias de resolución de problemas, los juegos de puzzles nos pueden ayudar muchísimo y los juegos de simulación, los juegos de competencia y colaboración para implementar técnicas colaborativas y los juegos de rol para el desarrollo de la personalidad. Así como, por ejemplo, los juegos de cuestionarios para la implementación de contenido. Porque no debemos de olvidar siempre que en esta recomendación el objetivo siempre es el alumno. Bueno, me he pasado un poquito. Muchísimas gracias y perdón. Vale. Gracias, Alfonso. Sobre todo también por ilustrarnos en esa alusión que has hecho a los alumnos y su percepción cuantificadora de la docencia, pero sobre todo a esa excelente símil entre las guías docentes y las competencias. Muchas gracias, ha sido muy clarificador. Bien, vamos a dar paso a la siguiente ponente, es la profesora Rebeca Martín, es profesora visitante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Es doctora en Ciencias de la Comunicación y máster en Neurodidáctica por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense, profesora visitante del área de Comunicación Audiovisual y de Publicidad, imparte docencia sobre el medio radiofónico en grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual y en otras asignaturas que agrupan la comunicación, la innovación y la educación, también en los grados de Educación Infantil y Primaria, como en el Máster de Formación del Profesorado y en el Máster de Competencias Docentes Avanzadas. Ha participado en diferentes proyectos nacionales de investigación relacionados con la comunicación en las organizaciones y con la influencia de Internet en la infancia y la adolescencia. La temática que va a tratar es el uso de los podcasts. Cuando quieras, Rebeca. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Begoña. Gracias a la organización por invitarme a participar en esta mesa. Y vamos a dar el salto de lo audiovisual a lo exclusivamente auditivo, a lo sonoro, de los vídeos y de los videojuegos, pues a una herramienta diferente que tiene como protagonista pues, el medio auditivo. No es bisensorial, sino unisensorial, y eso algunas veces nos echa para atrás, pero nos puede ser muy útil en el hecho de que podemos romper mucho con muchos de los recursos que utilizamos en el aula, incluidos pues, las presentaciones de PowerPoint, ¿no? Entiendo que todo el mundo sabe lo que es un podcast, pero bueno, por si acaso, y me parece que no funciona el ratón, voy a dar una definición en la que podríamos estar todos de acuerdo, que un podcast es una pieza sonora que se sube a Internet y que, en principio, tiene vocación de continuidad y además tiene una periodicidad fija. Eso es lo que suelen hacer los podcasters, ¿no? Suben los audios a las plataformas que los agrupan y tienen intención de que esos podcasts sean, una periodicidad fija, ¿no? ¿Por qué puede sernos interesante esto? Pues igual que es interesante otro tipo de documentos que vemos en Internet, como pueden ser los posts de los blogs, como pueden ser los videotutoriales en YouTube, como pueden ser los e-books, pues el formato auditivo puede ser también muy interesante, ¿no? Es un formato online diferente al que nos encontramos con mayor asiduidad, digamos. Un documento sonoro al que vamos a tener acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, donde vamos a tener un acceso muy sencillo a través de los dispositivos que
tienen mayor portabilidad, en este caso dispositivos móviles, y que nos van a poder nos van a dar la oportunidad de acceder a ellos de manera muy, muy sencilla, ¿no? Además, si podemos suscribirnos a los podcasts, vamos a poder escucharlos todos o poder ir seleccionando el material que más nos interese, ¿no? ¿Por qué nos interesa o nos podría interesar usar el podcast en educación? Primero, porque es un recurso sencillo y es un recurso económico. Económico en cuanto al coste económico que tiene, aunque naturalmente tiene un coste en tiempo, en dedicación, en preparación de la actividad, igual que ocurre con cualquier otro contenido que podamos utilizar en las aulas. También porque supone un fácil acceso al archivo, al documento, por parte de los alumnos. Tanto si lo subimos al aula virtual, como luego os contaré qué hago en la asignatura que imparto, como si lo subimos a una plataforma que recoja estos podcasts, ¿no? También porque es un factor de novedad, porque este recurso empieza a tener su expansión en Estados Unidos alrededor del año 2015. A nosotros nos llega como un año y medio más tarde y, vamos, digamos que en el 2017 es cuando esto empieza a extenderse. Con lo cual, hace escasamente un año que los podcasts están pues, de manera extendida, usándose de manera extendida, ¿no? Con lo cual es un factor de novedad que nos puede servir también en las aulas para romper un poco lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Y otro factor que me interesa mucho en el ámbito educativo es que, aparte de ser oyentes, de ser consumidores, también pueden ser prescriptores. Igual que nos ocurre con los vídeos de YouTube que se vuelven virales, que se comparten a través de WhatsApp, pues con los podcasts podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que podemos compartirlos y un alumno puede compartirlo con otro alumno dentro del aula y puede compartirlo también con su entorno, con su comunidad más cercana, ¿no? Se pueden convertir en prescriptores. Si ese contenido que les compartimos o que les elaboramos específicamente es lo suficientemente llamativo. ¿De dónde partimos en mi experiencia del podcast en el aula? Pues partimos que vengo, al igual que Alfonso, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con lo cual nuestros alumnos saben de lo que estamos hablando, están los medios de comunicación, trabajan con los medios de comunicación y además les exigimos que elaboren materiales destinados a los medios de comunicación, con lo cual pues ese camino por mi parte ya lo tengo andado, ¿no? Que les imparto una asignatura que tiene que ver con el medio radiofónico y por lo tanto en la teoría pues ya les cuento cómo se elabora un producto radiofónico, un producto auditivo, y además eso se complementa con la parte práctica, ellos tienen que elaborar contenido radiofónico. Y de ahí parto, además de la recomendación que les hacemos desde el principio de curso, pues de que tienen que escuchar radio, de que pueden escuchar podcast y de que deben escuchar podcast. Porque es verdad que está de moda, pero nuestros alumnos escuchan poca radio y pocos podcast de momento. Veremos a ver lo que ocurre en el futuro, ¿no? De ahí partimos. ¿Y dónde lo he aplicado? Pues lo he aplicado en una asignatura que se llama Producción de Programas Informativos en Radio. Que se trata de eso, de producir contenidos para radio y contenidos informativos. En el grado de periodismo, en el grado de comunicación y periodismo, tenemos entre 60 y 100 alumnos, dependiendo de si es la simple o si es la doble, donde tengo 2 horas de teoría, bueno, mejor dicho, ellos tienen 2 horas de teoría y 2 horas de práctica a la semana, que para mí suponen 2 horas de teoría y 4 de práctica a la semana, porque están desdoblados, y trabajo con ellos en el laboratorio de radio, en este caso del campus de Fuenlabrada. ¿Cómo he utilizado yo este recurso auditivo? Pues lo he utilizado en 2 vías distintas. Lo estoy utilizando porque lo estoy poniendo en práctica en este cuatrimestre. Por un lado, elaboración de podcast por parte del docente. Por mi parte, yo elaboro contenido de podcast. Luego os contaré cómo para gestionar parte de las prácticas. Y por otro lado, como elemento de evaluación. Los alumnos hasta este momento pues, elaboraban contenido radiofónico de manera grupal y algunas veces de manera también individual, aunque con ese volumen de alumnos pues, a veces es difícil, ¿no? Como proceso de evaluación, decía, como contenido radiofónico, pero también contenido podcast, que se parecen muchas cosas, luego lo vemos, pero hay algunas cuestiones que también difieren del medio radiofónico, ¿no? Bueno, en cuanto al laboratorio, yo me planto con 100
o 60 alumnos divididos, es decir, con 30 o con 50 alumnos por turno, que tengo que trabajar en el laboratorio donde tenemos 5 estudios de radio, con lo cual esos alumnos se dividen en grupos de 6 o en grupos de 10, y yo les puedo entregar un material escrito para la elaboración de las prácticas, pero siempre voy estudio por estudio explicando la práctica que tienen que poner en marcha. Lo que ocurría es que el primer grupo empezaba a trabajar a las 3 de la tarde y el quinto empezaba a trabajar a las 3 y 20, 3 y 25, con lo cual el reparto de tiempo que tenían en el laboratorio para elaborar sus prácticas pues difería mucho del primero al último. Además, cuando ya he explicado 10 veces la práctica, pues ya no sabes lo que has explicado en este grupo, lo que explicaste en el anterior, el ejemplo que pusiste, ¿no? Con lo cual, el uso de podcast, los podcasts que yo estoy grabando, me sirven para subirlos al aula virtual, decirle al alumno cuando llega al laboratorio que escuche el podcast, ellos lo descargan, lo escuchan en grupo, ponen en común las dudas que tienen y lo escuchan todos al mismo tiempo. Tienen exactamente la misma información todos los grupos y yo me dedico a resolver dudas y problemas técnicos que puedan surgir durante la elaboración de la práctica. Con lo cual, ahí hemos ganado en la gestión de práctica. Ha tenido buena acogida entre los alumnos y estoy contenta con el resultado, ¿no? Es verdad que se ponen todos en marcha, enseguida surgen las dudas que tienen y en cuanto yo aparezco por el estudio de radio, pues enseguida me expresan las dudas que tienen y se resuelven más rápidamente. En cuanto al podcast que elaboran ellos, que elaboran los alumnos, es una prueba de evaluación, la segunda gran prueba de evaluación de la asignatura, que hacen de manera individual, en este caso, que tengo a los de la doble este cuatrimestre y, bueno, es más o menos asequible. Les solicito que elaboren 2 podcasts, uno de 5 minutos y otro de 10 minutos, que tiene muchísimo trabajo detrás, aunque puede parecer que es un tiempo reducido. El trabajo que tiene es importante porque se trata de contenido informativo especializado, donde hay una documentación muy grande detrás. Y además, eso de que tengan que entregar 2 podcasts supone que ellos sean conscientes de eso de la continuidad, ¿no? De que tiene vocación de continuidad el podcast. No es una pieza que yo elaboro una vez, subo a internet y me olvido, sino que tiene vocación de continuidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues que evalúo desde la idea hasta la producción del contenido sonoro. Desde la concepción de la idea, pasando por el análisis de la competencia, la elaboración de los guiones, la distribución del trabajo, la selección de fuentes sonoras, etc. Todo el proceso hasta el resultado final, que es esa pieza sonora podcast que escucho y que evalúo también a través de rúbrica. Evalúo tanto el contenido como la calidad sonora que tienen esos documentos. No puedo mostraros, como en el caso de los compañeros, las estadísticas de resultados porque está en marcha y el podcast me lo entregan el día 12 de diciembre, con lo cual no puedo traer los resultados, pero lo que sí tengo claro es que los alumnos han tenido un acercamiento grande al audio. Han escuchado más radio, se han puesto a recomendar podcast entre sus compañeros, hemos comentado podcast en el aula, porque naturalmente yo les pongo contenido radiofónico y a través de podcast en el aula, pero muchos de ellos en casa y de manera individual no lo habían hecho, ¿no? Y lo están haciendo ya, y de hecho lo hemos compartido en clase y se han recomendado podcast entre ellos, ¿no? Entonces ese acercamiento sí que lo estoy notando, ¿no? Bueno, después del ejemplo de la asignatura donde yo he puesto en marcha este uso del podcast, quería animaros a que lo uséis también en las vuestras. No porque mi asignatura sea de radio lo puedo hacer y en el resto de asignaturas no. Podcast hay ya montones subidos a la red, con un contenido absolutamente variado: astronomía, física, historia, literatura, arquitectura, arte, lo que queráis. O sea, hay montones de podcast ya desarrollados desde muchos puntos de vista y con muchos contenidos, o sea que podéis, aunque solo sea compartir podcast de otros, pues ya están accesibles en la red, ¿no? Por otro lado, que el material que se necesita para elaborar un podcast es
un micrófono, un ordenador, unos auriculares y poco más. Bueno, de ahí para arriba todo lo que queráis, pero ese es el equipo básico. Con lo cual, bueno, pues acercando el micro y el ordenador ahí al armario de casa para que la ropa absorba la reverberación, pues a lo mejor es suficiente para tener más o menos una calidad aceptable, ¿no?, en la elaboración de los podcasts. Que los elementos del lenguaje radiofónico se pueden poner directamente en la elaboración de podcast, cómo se usa la palabra, cómo se usa la música, cómo se usan los efectos, cómo se usa el silencio en radio, pues se usa exactamente igual en los podcasts. Podemos dejar un silencio en un podcast, un silencio reflexivo, para que el alumno conteste o pueda tener tiempo de reflexión. Podemos usar la música como elemento de, pues, tanto narrativo, ¿no?, expresivo, como ejemplificador. Podemos usar los efectos o la palabra, ¿no?, de la misma manera, dando ideas sencillas, con vocabulario nada abstracto, con frases cortas, bueno. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje radiofónico se puede volcar directamente en el uso de, en la elaboración del podcast. Más cosas, que los podcasts son muy fácil, tienen muy fácil alojamiento. Si lo elaboramos solo para nuestros alumnos y queremos que solo quede para nuestros alumnos, lo podemos ubicar, como lo he estado haciendo en la asignatura, en el aula virtual, sin ningún problema. Pero si queremos ir más allá, podemos hacerlo también. Hay montones de plataformas, estas y muchas más, donde ya se pueden colgar podcast, ¿no?, y buscar podcast. Si no queremos elaborarlos nosotros, sí podemos usar otros que ya están elaborados y que vamos a poder encontrar en estas plataformas. Si Google está apostando ya por Google Podcast, pues por algo será, ¿no? Y ahora os contaré algo más para que veáis la potencialidad que tiene este recurso. Y la flexibilidad de consumo, de la que ya he hablado, por posibilidad de uso en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, os decía, os voy a hablar de la potencialidad, ya terminando. En el 2017, 2016 o así, llega el boom de los podcasts a España. En el 2017 la IAP ya decía, ojo, que el audio online es tendencia digital. Vamos a ponerle el ojo en este recurso porque parece que puede tener una potencialidad grande. Mirad, el año pasado, por estas fechas, bueno, en octubre, en noviembre, si tenéis por ahí la fecha, ya Podium Podcast, que es la plataforma que recoge los podcasts de Prisa, de cadena Prisa, del grupo Prisa, tenía ya más de 16 millones de descargas de podcast en su plataforma. La cadena SER, que es la cadena más escuchada en España, líder en LGM, pues tiene 4 millones de oyentes. Estamos hablando de que el año pasado Prisa, el mismo grupo, tenía ya 16 millones de descargas en podcast, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto, hay una tendencia importante, ¿no? Que el 40% de los internautas haya escuchado en el último mes al menos un podcast nos está diciendo mucho. O que una cuarta parte de los consumidores de podcast lo haga todas las semanas, pues también nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Y estos son datos de este año pasado, ¿no? ¿Hasta qué punto esto tiene potencialidad como para que se cree específicamente una red social? Instagram se creó, empezó siendo red social para compartir fotografía, ¿no? Ha evolucionado después, red social para compartir temas sobre podcasting, ¿no? Sobre podcast. Limor es la red social que está destinada a esto. Bueno, quiero terminar con esa frase de Gorka Zumeta, que es uno de los analistas más importantes que tenemos, radiofónicos, que tenemos en nuestro país, y que cree que los podcasts pueden enganchar a las nuevas generaciones, ¿no? Y yo también lo creo, y creo que además que tiene una potencialidad muy grande dentro de las aulas, no solo para nuestros alumnos actuales, sino para los que nos van a venir, que vendrán ya con ese enganche al podcast hecho. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Rebeca, por compartirnos estos detalles sobre el formato auditivo, que, si me permites, es el vídeo.
biombo que muchos hemos deseado en algunas veces, que no, esas veces que no queremos dar la cara, y que nos permite pues, conocernos y reinventarnos. Así que muchas gracias por los detalles del formato auditivo. Bien, la siguiente ponente es Irene Ross, profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Rey Juan Carlos. Es profesora multidisciplinar de los grados en Fundamentos de la Arquitectura, en Diseño y Gestión Integral de la Imagen y en Educación Infantil y Primaria, así como en el Máster en Arquitectura y el Máster de Competencias Docentes Avanzadas. Actualmente realiza la tesis doctoral en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, donde se unen también estas dos líneas de trabajo que lleva a cabo, que son la arquitectura y la educación. Asimismo, investiga la aplicación de metodologías activas en el aula universitaria y nos va a hablar sobre la evaluación por rúbricas, incorporando esos ítems de logro en aula virtual. Cuando quieras, Irene. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a todo el equipo de la URJC Online por organizar estas jornadas y por invitarme a participar en esta mesa en la que estoy también acompañada por mis compañeros. Y bueno, lo que os voy a contar es un tema bastante general que puede servir para cualquier asignatura y que puede cambiar a lo mejor nuestra forma de ver la evaluación. Bien, me gustaría comenzar con esta cita de Carlos Rosales, que es un profesor de la Universidad de Santiago, que tiene un libro que se llama Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza, que dice, desde la perspectiva del profesor, evaluar es reflexionar sobre los procesos de aprendizaje de sus alumnos, sobre su propia actuación como docente, sobre las circunstancias institucionales y sociales que influyen en ellos, y bueno, continúa. Pero yo me quería quedar con las palabras reflexionar, procesos de aprendizaje, y no solamente de los alumnos. Perdón. Ah, vale, perdón. Vale, y sobre la propia actuación docente, porque si nos quedamos solamente en la evaluación de los alumnos, se nos está escapando algo. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo para evaluar a los alumnos? Pues muy fácil. Les pongo un examen, ¿no? Porque esta es la mejor manera de evaluar, les ponemos un examen y ya está, nos quitamos de líos. Pero no, no les pongo un examen. Soy una profe anti-examen, esto os lo cuento otro día tomando un café si queréis y os doy los motivos, que si no, no me da tiempo a contaros el resto. Pero en realidad lo que hacemos es preguntarnos por qué evaluamos. Y es una pregunta un poco abierta, no sé si alguien le apetece decir por qué evaluamos en la sala. No sé si alguien se arriesga, porque nos obligan, podría ser una de las respuestas. Bien, precisamente porque tenemos que conocer cuáles son las competencias y cuáles son los conocimientos que tienen nuestros estudiantes. Pero además, desde mi punto de vista, evalúo porque quiero saber si los alumnos están alcanzando los objetivos que están propuestos para la asignatura. No solamente las competencias y los contenidos y todo ello que viene en las guías docentes, sino también los objetivos. Es decir, ¿qué queremos nosotros como profesores? Que nuestros alumnos aprendan. Y esto es un hecho bastante importante, porque más allá de toda la programación que tenemos en las asignaturas, está el que quiero yo conseguir como docente. Bien, para ello, ¿qué es lo que os propongo? Bueno, pues yo en clase realizo prácticas, proyectos, actividades de cualquier tipo, de muchos tipos diferentes en función de la asignatura, en función del grado, del número de alumnos, de si es online o si es presencial. Y atendiendo a ello, pues puedo ver la evolución que están teniendo los estudiantes y si están adquiriendo todos esos objetivos. Sobra decir a estas alturas y en unas jornadas de innovación docente que no todos los alumnos son iguales, es decir, todos son diferentes, todos aprenden a un ritmo diferente, tienen capacidades distintas, lo que a unos les cuesta dos días comprender o asimilar, a otros les cuesta realmente un curso entero o dos cursos, que esto es algo que yo también les digo a los alumnos. A veces necesitamos dos cursos para hacer una asignatura y no pasa nada para poder aprender todo. Entonces, esa evolución no soy capaz de verla en un examen, soy capaz de verla a través de este tipo de actividades y a través de metodologías activas que me permiten ver si un mismo criterio lo van mejorando o no lo van mejorando.
También que nos permite esta manera de evaluar y esta forma de trabajar en clase, conocer a los alumnos. Si les conocemos, sabemos si realmente están adquiriendo los conocimientos y si están alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto. Bien, ¿y cómo hacemos todo esto? Porque claro, nosotros decimos, vale, yo como profe propongo proyectos, propongo problemas, propongo tareas, propongo dinámicas de clase, debates, etc. ¿Y cómo lo evalúo? Bueno, pues hay una manera de evaluar que es a través de indicadores de logro. Esos indicadores de logro lo único que nos dicen son lo que nosotros, en lo que nosotros nos vamos a fijar del trabajo que entregan los alumnos y vamos a establecer si lo están consiguiendo, si no lo están consiguiendo y en mi caso muchas veces me gusta incorporar si tienen que mejorarlo, es decir, si han adquirido un poquito pero tienen que seguir trabajando un poquito más en ello. Bien, para ello nos servimos del aula virtual porque es muchísimo más cómodo para todo y además los resultados quedan reflejados y además es más rápido, vamos, que os voy a contar yo del aula virtual. Nos metemos en la tarea, en el buzón de la tarea que hayamos creado, nos vamos a las opciones de configuración y vamos a configurar la parte de rúbrica. Una vez que la tengamos seleccionado, bueno, vemos que antes de rúbrica podemos poner la calificación, si va a ser escala, puntuación, etc. Esto es algo que tenemos que seleccionar sí o sí. Yo quitaría los aptos, no aptos, los números y todas las cosas, es decir, simplemente dejaría que aparecieran los ítems señalados que estamos consiguiendo y que no, sin nada, porque muchas veces esto lleva lugar a dudas. Es que tengo un no apto, no es que me da igual que tengas un no apto. Yo quiero que veas si has conseguido estas cosas o no y en qué tienes que trabajar. Y ello les confunde. De momento no hay posibilidad, vamos a trabajar en él para conseguirlo, pero esto es lo que deberíamos seleccionar. Si os gustan los números, podéis poner la puntuación y que de la rúbrica directamente os salga un número. Bien, una vez que lo tenemos, ¿qué hay que hacer? Definir esa rúbrica. Y es importante aclarar que aunque hemos seleccionado rúbrica, el instrumento de evaluación no es una rúbrica. O sea, lo que estamos haciendo es una lista de cotejo. Estamos estableciendo unos indicadores de logro y estamos estableciendo una escala de valoración para esos indicadores. Es decir, no es una rúbrica técnicamente hablando. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es lo que tenemos que seleccionar en el aula virtual para poder evaluar de esta manera. Ahí introduciríamos cada uno de los niveles. Luego os voy a enseñar una hecha, pero antes es muy importante distinguir entre indicadores de logro y objetivos. No es lo mismo. Los objetivos responden a la pregunta ¿qué quiero yo que aprendan mis alumnos o qué quiero conseguir con la realización de esta actividad o esta práctica o este proyecto? Y los indicadores de logro es ¿qué voy a ver para comprobar que se han alcanzado esos objetivos? ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo y que nos vale a todos, seguro. Imaginamos que hemos propuesto un proyecto a nuestros estudiantes y entonces uno de los objetivos que nosotros queremos conseguir con la realización del proyecto es el siguiente, organizar el proyecto en torno a un orden lógico que permita su seguimiento y comprensión. Esto es un objetivo que todos nos podemos plantear en cualquier momento porque a veces nos entregan lo que nos entregan. Bien, ¿en qué nos podemos fijar nosotros para saber si esto se ha conseguido o no se ha conseguido? Sería muy fácil poner en nuestra rúbrica o en nuestra lista de cotejo reproducir el mismo objetivo y ya está. Pero no es lo suyo porque para yo saber si se ha conseguido el objetivo necesito mirar otras cosas, como por ejemplo, el proyecto dispone de portada, si la portada tiene los datos básicos necesarios, si hay un índice, si ese índice está paginado, si las hojas del trabajo están numeradas o no están numeradas, si el proyecto consta de introducción, de desarrollo y de conclusiones, si hay bibliografía, si esa bibliografía está actualizada, pues todos esos datos del proyecto son los que a mí me dicen si están consiguiendo el objetivo o no. Y son los que a ellos les dicen por qué lado van encaminados y qué es lo que les falta, qué es lo que no les falta. Con ello, nuestro ejemplo de lista de cotejo quedaría así. Hay ítems en los cuales nosotros solamente vamos a tener dos niveles, conseguido o no conseguido. ¿Existe portada? Pues esto es sí o no, no hay más vuelta de hoja. ¿Vale? No tenemos niveles intermedios ni nada. Sin embargo, lo que sí que podemos valorar es si la portada tiene los datos básicos, puede haberlo conseguido porque tiene toda la información que les hemos pedido o que debe tener un proyecto, puede mejorarlo si le falta algún dato o puede no haberlo conseguido porque no tiene los datos o los datos no son correctos. Entonces, con toda esta lista, nosotros podemos evaluar perfectamente y podemos determinar qué es lo que tiene el alumno. Y el alumno puede saber
qué es lo que ha conseguido, qué es lo que no, en qué tiene que incidir y en la siguiente entrega mejorar todos esos aspectos. Como esto nos sirve también para conocer a nuestros alumnos, sabremos si en la siguiente entrega ha mejorado o no. Y si no nos acordamos, no pasa nada. Como esto queda en aula virtual, me voy a la práctica anterior, miro a ver qué le faltaba, qué tenía, comparo las listas de cotejo y veo su evolución. ¿Y eso qué nos dice? Pues si el alumno está aprendiendo, si no está aprendiendo, si está trabajando, si no está trabajando, y nos da muchísima información. Además, como evaluamos a través de aula virtual, si el proyecto nos lo entregan en PDF o en Word, cuando abramos el buzón y vayamos al alumno determinado, vamos a ver en esa pantalla, que ahora está en blanco, porque esto es una muestra que he hecho para la presentación de hoy, nos va a salir el trabajo del alumno. Entonces, como sabéis, podemos ir pasando las páginas, incluso podemos ir haciendo anotaciones sobre el propio PDF que nos sale aquí en aula virtual y luego le sale al alumno. Y además tenemos nuestra lista de cotejo al lado, que para lo que nos sirve es para ir marcando chas, 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 y en un pizpas lo tenemos hecho. ¿Vale? ¿Qué es lo que cuesta trabajo? En un pizpas lo tenemos relleno, vosotros veis el proyecto y es muy fácil rellenar cada una de las casillas porque es un clic por cada una de ellas. Bien. Claro, esto está muy bien, pero tiene sus inconvenientes como todo y tampoco quiero que nos llevemos a engaños. Y siempre digo lo mismo, cualquier cosa relacionada con metodologías activas, con formas diferentes de hacer las cosas, conllevan más tiempo, conllevan más trabajo, conllevan más esfuerzo y conllevan más pensar, ¿vale? Y además este tiene un añadido y es las quejas de los alumnos, porque a ellos les gustan los números. Porque como desde pequeños han tenido números, a ellos les gustan los números. Si quieren ser un 5, un 6, un 8 y se enfadan cuando son un 3. O eso es lo que piensan, porque en realidad no quieren ser números y nosotros no queremos que sean números. Queremos que sean personas que están desarrollando un trabajo, que están evolucionando, que están trabajando y que están aprendiendo. Entonces, aunque al principio, cuando no están acostumbrados a esto, se quejan mucho, luego deciden que oye, que es que no está tan mal esto de saber que tengo que mejorar o de anda, mira, yo pensaba que esto lo estaba haciendo mal y resulta que lo estoy haciendo bien. Entonces, bueno, aunque al principio vienen sus quejas, luego al final terminan reconociéndome que gracias por dar una evaluación tan sumamente exhaustiva. Y las ventajas y las conclusiones principales son, si tanto nuestros estudiantes como nosotros somos conscientes tanto de los objetivos que queremos alcanzar como de aquellos indicadores de logro, ítems, criterios o lo que vamos a evaluar, va a ser mucho más fácil. Ellos van a saber cómo enfocar el trabajo y nosotros vamos a tener una retroalimentación mucho más positiva. Y esto es lo que yo os quería contar esta mañana. Así que muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Irene, por aportar y por mostrar esa forma diferente de evaluar y esas rúbricas que son tan clarificadoras y tan necesarias para los estudiantes. Bien, pues hasta aquí los ponentes han detallado cuáles son sus experiencias y vamos a pasar a dar paso a la ronda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Y buenos días. Me llamo José Manuel Vera. Muchas gracias a todos los ponentes. Ha estado francamente bien. La verdad es que lo que pasa es que uno se va, por lo menos yo, pensando que soy un desastre. Es decir, porque veo todo lo que estáis desarrollando y la verdad es que digo, Dios mío de mi vida, lo que tenemos que evolucionar. Dicho lo cual, mi pregunta va para Irene. Perdón, Rebeca. Rebeca. Y para la URJC Online. El tema de los podcasts lo podemos desarrollar aquí. ¿Existe alguna guía de método para cómo hacer el podcast? ¿Podemos trabajar con tus estudiantes para que nos ayuden a desarrollar las ideas o los guiones que nosotros tenemos puestos? Muchas gracias. Y de verdad que enhorabuena a los organizadores y a los ponentes. Hay un curso fantástico en el aula virtual. Lo lleva Manuel Gertrudix y ayuda muchísimo. Es un curso, además, que aplica lo que cuenta, o sea, que está impartido a través de podcast. Y me parece que puede ser un buen punto de partida. A partir de ahí, pues leer mucho sobre, pues, por ejemplo, sobre el uso del lenguaje
y sobre el uso de los diferentes recursos de música, de los efectos, del silencio, de la palabra. Es interesante porque, claro, algunas veces escribimos como para ser leído en voz baja, que les digo yo a los alumnos, ¿no? Esto está escrito para ser leído en voz baja, pero no para ser leído en voz alta. Cuando escribes para ser leído en voz baja, utilizas el lenguaje que no está adaptado al lenguaje oral. Y entonces algunas veces nos suena como muy falso. Cuando nos ponemos delante del micrófono y lo leemos, no sabemos por qué, pero nos suena raro, ¿no? Pues ese, quizá ahí es donde está la formación, digamos, complementaria para que luego el podcast sea atractivo y no aburra a los alumnos cuando nos escuchan, ¿no? Pero como punto de partida, a mí el curso del aula virtual me parece fantástico. No sé si hay alguna consulta más y si no pasamos a aula virtual. No sé si los alumnos tienen alguna pregunta, cuando queráis. Hola, vale. Va la pregunta para todos los ponentes y dicen que si sois partidarios de hacer exámenes como medio de evaluación y si creéis que el mundo digital docente al que vamos encaminados va a traer también la supresión de los exámenes como se conocen hoy. Yo creo que he dejado muy claro que no me gustan, ni cuando era estudiante ni ahora como profe, pero que den su opinión los compañeros y si no ahora debatimos. Quizá es un poco por el ámbito, ¿no?, del área de conocimiento. En mi caso, a ser del área de ingeniería, pues para nosotros los exámenes son fundamentales. Otra cosa es que intentemos otras técnicas de exámenes distintas, pero sí que necesitamos esa herramienta para ver si los alumnos han adquirido las competencias, las habilidades, las destrezas a la hora de solucionar problemas reales de ingeniería, ¿no? O sea, son ingenieros porque se las tienen que ingeniar para solucionar problemas que se van a encontrar y no tenemos otra forma de hacerlo, por lo menos en nuestro área, creo. Hola. Yo voy a añadir muy poco, estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, es decir, esa pretensión idílica que nos cuentan de que desaparezcan, yo creo que no. Nos guste o no, y fijaros que yo he hablado del tema cuantificable, cualificable, al final la sociedad nos pide determinados baremos, que efectivamente apliquemos otras técnicas, otros medios de evaluación que complementen, que te ayuden, que mejoren, pero siempre nos piden, en cierta forma, un baremo y los baremos van a existir. Yo le preguntaría a la persona que ha lanzado la pregunta, ¿qué examen, no? ¿Van a desaparecer los exámenes? ¿Qué exámenes? Porque, claro, depende mucho pues, si nos hacen un examen como el que ha contado Antonio o nos ponen directamente a explicar, o sea, uno memorístico donde estudio, vuelco y me olvido la semana, pues a lo mejor no, esos sí van a desaparecer. Pero otro tipo de exámenes puede ser que no, pues nosotros tendremos que seguir haciendo exámenes o pruebas de redacción para saber si el alumno redacta o no redacta. Hay pruebas que va a haber que seguir haciendo. Otra cosa es que utilicemos recursos para decirle, pues has redactado mejor que la vez anterior, ¿no? Los errores que yo te comenté que podías solventar, pues los has solventado en la prueba siguiente. Pero yo me quedaría con el qué exámenes, porque claro, hay tanto tipo de examen como asignaturas, profesores hay en el mundo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más o si... Entonces, muchísimas gracias a los cuatro por estas experiencias que nos han hecho disfrutar del momento y gracias por acompañarnos, ¿de acuerdo? Una cuestión antes de que os vayáis. Tenéis dentro del programa un código QR para rellenar los cuestionarios en relación a cada uno de los paneles, las mesas y las actividades, para que por favor lo vayáis completando a medida que vaya discurriendo la jornada. ¿De acuerdo? Gracias. Así, ahora nos marchamos y nos incorporamos a las 3:30 con las comunicaciones.